Buenos días, soy Iván, monitor del servicio de deportes de la comarca Comunicero de Tayú. Y vamos a hacer un vídeo de gimnasia suave, ¿vale? Serán unos 30 minutos. Y hoy de material necesitaremos una botella de agua de litro y medio, de las pequeñas, un litro de leche, lo que tengáis más a mano, ¿vale? Podemos dar la pausa, ir a por ella y seguir. La dejamos apartada para después, ¿vale? Y empezamos con el calentamiento. Empezaremos ahora con las piernas, ¿vale? Venga, estaremos como si estuviéramos andando en el sitio. Si levantas mucho las rodillas y los pies del suelo, a un ritmo normal. Ya os sigo diciendo si tenemos que ir más rápido o más despacio. Venga, seguimos un poco más. Muy bien, relajamos un poco. Vale, ahora hacemos igual, pero un poco más rápido, ¿vale? Un poco más rápido que antes. Venga, seguimos, seguimos. Vale, relajamos otra vez. Venga, seguimos normal y metemos brazos, ¿vale? Venga, brazos delante y atrás. Y piernas igual que antes. Ritmo normal. Venga, seguimos. Y descansamos, relajamos piernas, vamos andando a los lados. Vale, seguimos. Tenemos que dar un paso a un lado y juntamos los pies en el lado. Y al otro igual, ¿vale? A un lado y al otro. Vamos. Podemos hacerlo con pausa o sin pausa, como queráis. Seguimos un poco más. Vale, relajamos. Y ahora haremos lo mismo, pero también con brazos. Tenemos que abrir y cuando cerremos, cerramos. Brazos y piernas. Abrimos y cerramos. Tanto brazos como las piernas. Abrir y cerrar. Igual a un lado. Con pausa. O sin pausa. Vamos, seguimos a un lado y al otro. Venga, seguimos. Y descanso. Descanso, vamos a andar hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Cuatro pasos adelante y cuatro pasos atrás. Cuatro delante y cuatro atrás.
4 delante, 4 atrás. Vale, muy bien. Seguimos con el mismo formato, ¿vale? El de abrir, cerrar, brazos y piernas. Pero cuando estamos en mitad camino, hay que agacharnos un poco, ¿vale? Solo un poco agacharse. Como si tuviéramos aquí una viga, tenemos que pasar por debajo, ¿vale? A un lado y al otro. Seguimos. Descansamos un poco, relajamos, igual, pasos hacia adelante sin parar y atrás. Quien no pueda ir hacia atrás, hacia adelante todo el rato, hacia adelante, media vuelta despacio y otra vez. Venga, unos pocos pasos. Seguimos con los ejercicios de piernas, ¿vale? Tenemos que tocar con las manos o acercarnos la parte exterior del pie, ¿vale? En un lado y en otro. Si no podemos llegar a tocar, no pasa nada. Con acercarnos, hacer el gesto de doblar a un lado y a otro, sobra. Cada uno a su ritmo, ¿vale? A un lado y al otro. Seguimos. Vale, relajamos. Ya vemos igual. Mano derecha, ahora con pierna izquierda. Tocamos la parte interior del pie, por dentro. ¿Vale? Siempre la contraria. Pierna y mano. ¿Vale? Sería un lado y al otro. Venga, si no podemos llegar a tocar el pie, nos tocamos la rodilla. ¿Vale? Venga, seguimos. Descansamos andando otra vez adelante y atrás. Bueno, seguimos. Vale, seguimos subiendo, pasamos a la cadera, vamos a hacer giros al mismo sentido todo el rato, círculos grandes, mismo sentido.
cambiamos al contrario. Brazos, giraremos a un lado y al otro, mirada siempre al frente. Vale, muy bien, cambiamos, igual piernas abiertas y brazos por arriba a un lado y al otro. Vale, muy bien, vamos a coger la botella. Ya la tenemos. Vale, empezaremos. La cogemos con las dos manos, de los extremos, y como si la agitáramos, ¿vale? Como si la agitáramos. Arriba y abajo, arriba y abajo. Movimientos que no pasen ni de cintura, ni la barbilla, ¿vale? Vale, relajamos. Venga, seguimos otra vez igual, arriba y abajo. Rápido, rápido. Más rápido y relajamos. Vale, la cogemos solo con una mano. Tenemos que llevarla a un lado y al otro. Juntamos y estiramos a un lado. Juntamos y estiramos al otro. Venga, a un lado y al otro. Cambiamos lo mismo. Junta a un lado, junta y al otro. Venga, seguimos. A un lado y al otro. Vale, relajamos brazos. Bien. Agarramos con las dos manos. Tenemos que flexionar un poco las piernas. Llevar la botella como si fuera atrás. Y después lo más arriba posible. Sin pasar de la cabeza. Así no. En la vertical. Vale, venga, bajamos un poco y arriba, bajamos un poco y arriba.
Venga, dos más. Una. Dos. Y descansamos. Lo repetiremos otra vez, ¿vale? Venga, vamos cogiendo la posición. Piernas abiertas. Agarramos la botella por la parte media superior. Venga, tenemos que bajar. Y arriba. Bajamos por las piernas. Y arriba. Vamos, tres más. Una. Dos. Y tres, vale, descansamos. Vamos a traer los pasos. Andamos adelante y andamos hacia atrás. Venga, sobre todo los pasos hacia atrás. Con calma, ¿vale? Para no caernos. Vale, muy bien, seguimos. Tenemos que agarrar por la parte de arriba de la botella, ¿vale? Y subimos la botella por delante del cuerpo hasta la altura de los hombros, ¿vale? Y los codos salen hacia afuera. Pegada al cuerpo, ¿eh? Sin que se despegue. Venga, aquí pegada. Vale, relajamos hombros. Y lo haremos otra vez, ¿vale? Venga, repetimos. Lo mismo. Botella pegada al cuerpo y codos hacia arriba. Hombros otra vez. Vale, cambiamos el ejercicio. Botella en una mano, como hemos hecho el ejercicio de antes. Abrir pierna, cerrar, abrir, cerrar. Igual con la botella en una mano y en la otra. Nos vamos cambiando la botella de mano cada vez que abrimos y cerramos. Bien, seguimos. Bien abierto. Si hay que hacerlo con pausa. Bien, seguimos. Vale, muy bien. Pasaremos ya a los últimos ejercicios, ¿vale? Cogeremos la botella por los extremos. Tenemos que girar cintura a la vez que los brazos
hacen como si fueran olas, ¿vale? Mirada siempre al frente. Venga, de uno a otro, movimientos despacio. Movimientos lentos. Aquí relajamos brazos. Hombros sobre todo. Nos miramos un poco hacia adelante. Un poco hacia atrás. Bien. Y otra vez. De un lado a otro. Subiendo y bajando. Y al otro lado. Bien, seguimos. A un lado y hacia el otro. Y relajamos hombros otra vez. Lo haremos la última vez y ya estiramos, ¿vale? Venga, está un poco más de rato. Venga, empezamos. Ahora hay que aguantar hasta que podamos, ¿eh? Venga, hasta que podamos. Seguimos un poco más. Aguantamos, aguantamos, aguantamos. Venga, vale. Dejamos la botella. Empezamos a los estiramientos, ¿vale? Venga, empezamos por arriba. Cuello a un lado. Cambiamos al contrario. Vale, manos entrelazadas, la nuca hacia adelante. Muy bien, un brazo. Cambiamos al contrario. Vale, hacia adelante, brazos. Y hacia atrás. Piernas abiertas, espalda recta hacia adelante y rodillas sin doblar. Subimos poco a poco y empujamos hacia adelante. Vale. Bien. Talón, la apoyamos al suelo. Y el peso encima de él. Y cambiamos por el contrario. Igual, talón y peso encima de él. Vale. Pasamos a las respiraciones. Tenemos que subir cogiendo aire. Y soltamos mientras bajamos. Inspiramos. Expiramos. Última vez. Soltamos poco a poco.
y nos quedamos abajo, brazos relajados, colgando. Y poco a poco vamos subiendo hasta arriba. Bueno, muy bien. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.